pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Jugar con ventaja. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Cuando observas jugar a los niños, recibes muchas enseñanzas sobre el corazón del hombre, y como aún siendo niños pequeños, ya dejan claramente a entrever su carácter y su actitud ante la vida. Aún entre hermanos puedes ver lo tremendamente diferentes que podemos llegar a ser los hombres. Está el generoso, el mandón, el tímido, el chulillo, etc. Y a través de los juegos es como más manifestamos tales rasgos de nuestro carácter. La ventaja. Recuerdo que cuando era niño jugábamos a correr, que siempre había alguno que no podía por ser más pequeño o por ser más lento, y que siempre reclamaba que le dejásemos un poco de ventaja. Y normalmente lo hacíamos. No tanta como para que ganase, pero le dejábamos comenzar la carrera con una cierta ventaja. Hasta que un día nos ganaba y entonces sabíamos que el tiempo de darle ventaja se acabó. Curiosamente, en nuestra vida espiritual hay ocasiones o tiempos en los que no nos diferenciamos mucho de esa actitud infantil. Nos vemos en un punto o con una capacidad tal que aún al mismo diablo somos capaces de darle ventaja sobre nuestras vidas. ¿Cómo puede ser esto? Porque ciertamente menospreciamos el poder del mal. Somos tremendamente osados y tremendamente engañados por el padre de toda mentira. Se nos presenta como un pobre diablo o como un pequeño diablillo, o directamente nos convence de su inexistencia. Recuerda siempre que aquel que juega con ventaja es un tramposo y el diablo es un jugador de ventaja. No te dejes embaucar. En verdad, nadie es completamente ignorante de las maquinaciones del mal. Sin embargo, no le hacemos frente a todas las maquinaciones del mal que vemos a nuestro alrededor. Cierto es también que no somos conocedores de todas las artimañas que el enemigo urde en nuestras vidas, pero en ocasiones no atendemos ni tan siquiera a aquellas que nos implican a nosotros directamente. Y a esto sí que le podemos llamar ignorancia. Que alguien, de quien no tenemos duda alguna sobre sus malvadas intenciones hacia nosotros, esté llevando a cabo su plan delante, sin que nosotros nos ocupemos de ello, ha de ser, sin duda alguna, altamente preocupante. Y si no es así, es más preocupante aún. ¿Por qué? Porque sin duda alguna ya ganó. Sí, amigo mío. Si en tu vida el enemigo maneja las situaciones de riesgo para con tu alma con libertad, es que ya ganó ventaja sobre tu alma, ya conquistó ese territorio y plantó en él su bandera del mal, del fracaso y de la esclavitud sobre tu alma. Y estas cosas, vosotros sabéis que no acontecen solamente a aquellos que aún no han conocido a Cristo, que son cosas de las que ninguno estamos libres. Así que el que piensa estar firme,
mire que no caiga. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 11. La carrera de la vida no es un juego de niños en la que podemos despreocuparnos de todo lo que nuestro adversario quiere conseguir, pues no es alguien a quien podamos otorgar una ventaja. No es un pobrecito que no puede correr. Es un malvado que nos quiere destruir. Es, sin duda, alguien que está continuamente maquinando la forma de destruirnos, de acabar victorioso sobre nosotros. Despertemos y dispongamos nuestro corazón al arrepentimiento. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Libro de los Hechos, capítulo 3, versos 19 y 20. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.